¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasu. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con los desafíos de la semana 7. Son bastante sencillos, pero bueno, aquí les tengo cómo hacer todos bastante rápido. Así que vamos con el intro. Bueno, amigos, vamos a empezar por el desafío legendario. Y el desafío legendario nos va a decir que tenemos que hacer daño a enemigos. El desafío, como siempre, va a ser por etapas. Y las etapas que vamos a tener son las siguientes: hacer daño a enemigos con 2500 puntos de daño, luego 5000 puntos de daño, luego 7500, 10000 y luego, como última etapa, 12500 puntos de daño. No importa con qué armas lo hagamos, no importa si es escopeta, si es rifle, si es improvisado, si es de los nuevos, si es cualquier cosa. Mientras hagamos daño, vamos a hacer este desafío. Y con uno de los desafíos nos va a decir que tenemos que matar velociraptors. Entonces, hay zonas donde van a poder salir bastantes. Y lo que vamos a tener que hacer para ese desafío es matar a dos. Entonces, tengan mucho cuidado con ellos porque hacen bastante daño. Y ahorita les enseño una de sus ubicaciones, la cual está bastante interesante. O sea, a ver, vámonos para adentro de la tormenta para enseñarles la ubicación. Lugares donde pueden encontrar velociraptors. Bueno, yo encontré en ese caso en Rincón Rencoroso, en esta parte. Hay muchos lugares donde pueden salir. Y otro de los lugares que yo recomiendo mucho es en esta zona. Atrás de arenas ardientes, en toda esta zona pueden salir velociraptors y salen bastantes. Entonces, esas dos zonas les pueden ayudar a hacer este desafío. Otro de los desafíos que tenemos que hacer para esta semana es reunir carne o pimientos. Son estos dos objetos que tenemos aquí. Y para esto, muy sencillo, cuando tengamos el desafío de hacer los velociraptors, cuando matemos algún velociraptor, vamos a poder encontrar carne. Aparte de que los pimientos los podemos encontrar muy fácil en Rincón Rencoroso. Hay zonas como estas donde, si tú destruyes esta casa, vas a ver que tienes mucha probabilidad de que suelten muchas cosas. En este caso, de los consumibles, los que buscamos son los pimientos. Puede que te salga aquí. En caso de que no, te recomiendo que sigas esta ruta para que puedas encontrarlo. En esta zona salen muchas cajas de consumibles. Y acá atrás también, aquí y aquí. En caso de que no te salga todavía en esas cajas, les enseño otra ubicación más donde podrían salir. Es en la parte de atrás de aquí de la gas, de Rincón Rencoroso, como es aquí. Luego venimos hacia acá adentro. Aquí tenemos otra para que nos puedan salir pimientos. Y si de plano no salen, vámonos a esta casa que se encuentra en esta zona. Ahorita les enseño en el mapa para que puedan hacer todo el recorrido. Venimos a la parte de acá atrás y vamos a ver que aquí va a haber una estantería y algunas cajas en el suelo. Y entre todas esas cosas deberían salir bastantes pimientos. Para los que quieran ver en el mapa, el recorrido empieza ya sea desde esta casa hacia la gasolinera que es acá. Y después hacia esta zona, que es el contenedor. Y acá atrás hacia el coche, la camioneta que pueden romper para que les hagan bastantes pimientos. Con eso va a ser bastante sencillo para conseguir los pimientos necesarios para poder hacer este desafío. En caso de que no sea así, ya saben, están los animales para los demás desafíos. Simplemente matando cualquier animal, ya sean velociraptors, lobos, jabalís, gallinas o hasta ranas. Esos nos van a dar nuestra carne. Bastante fácil este desafío. Otro de los desafíos, aprovechando esto, es utilizar consumibles, los cuales van a ser bastantes. Entonces, con el desafío pasado que abrimos toda la ruta de las cajas donde puede haber consumibles, ahora nada más tendremos que consumir todos los que podamos para hacer ese desafío lo más sencillo posible. Como ven, con toda esta ruta vamos a encontrar demasiados consumibles. Entonces, no se preocupen, va a ser bastante fácil hacer este desafío. Para esta siguiente parte vamos a poder hacer desafío un 3x1, ya que para eso lo podemos hacer en refriega por equipos y es bastante fácil. El desafío dice lo siguiente: tenemos que hacer daño con armas improvisadas, como es el rifle que tenemos exactamente ahorita. Entonces, nosotros vamos a tener que conseguir el arma y vamos a tener que hacer daño. Ya saben que las armas improvisadas son como esa que tenemos aquí. Y las podemos mejorar. Una vez que terminamos este desafío, vamos al segundo, que nos dice: haz daño con rifles primitivos. Los rifles primitivos igual los podemos encontrar en el suelo, que es el que tengo ahorita equipado. Ahorita se los enseño. Es este. E igual tenemos que hacer algo de daño. Entonces, nada más tengan bastante cuidado para hacer daño.
Y para poder conseguir el rifle primitivo, otra de las maneras que podemos hacer es mejorar el rifle improvisado. Simplemente nos van a pedir 4 huesos para poder mejorar el arma. En caso de que queramos, simplemente tendremos que poner el rifle improvisado. Y al mejorar vemos que tenemos aquí el rifle primitivo. Y eso nos lleva al tercer desafío. Y nos dice que tenemos que hacer daño con las armas mecánicas. Entonces para eso igual podemos utilizar el rifle improvisado. Y mejorando con 4 partes de vehículos vamos a poder hacer el nuevo rifle. Y con eso tendremos para hacer ahora daño. Hey, nos están rompiendo. A ver, vamos a mejorarla. A ver si así nos dejan. Y ahí está. Ahora tenemos que hacer daño con las armas mecánicas. Esa es una manera en la cual puedes tener las 3 armas, bastante sencillo, ya que simplemente si tenemos los materiales de crafteo, vamos. El siguiente desafío nos dice que tenemos que marcar armas de distintas rarezas. Eso quiere decir que tenemos que marcar un arma gris, como podría ser aquí. Llegamos, la marcamos, luego un arma verde, luego una arma azul, y luego una morada, y al final una legendaria. De esta manera vamos a tener el desafío, que nos dice que tenemos que marcar un arma de distinta rareza. Bastante fácil, eso se lo recomiendo hacer en refriega por equipos. Y vayan por los drops. Los drops son los que nos van a dar mejores recompensas, así que ahí tenemos una gran probabilidad de encontrar objetos de rareza morada o dorada. Y bueno amigos, con eso tendremos todos los desafíos de esta semana 7. Bastante sencillos para mi parecer, pero es una manera en la cual vamos a subir bastante rápido de experiencia. Ya sabes que si este video fue de tu ayuda, me ayudarás mucho dejando tu manita arriba y compartiéndola con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.